Lo que atraía la atención de todos era el desfile incesante de coches, símbolo de felicidad y bienestar, en un país donde el afán de enriquecerse no tiene más deseo que no ir a pie como los demás mortales. Adelante. Buen día, señora. Hola, Vicenta. Ya tiene dispuesta la bañera. Le he echado las hierbas olorosas que trajo usted ayer. Huele el baño a romero. Parece talmente que no estuviese en el campo de Xàtiva. ¿Cómo anda hoy mi tropa? La señorita Samparito y Conchita no se han levantado todavía. El señorito Juan sí. Está desayunando. ¿Desea alguna cosa más? Sí. Dile a Nelet que luego iremos al mercado. Sí, señora. ¿Nelet? ¿Se puede? Pasa, Juanito. Buenos días, madre. Hola, hijo. Ayer no le di a usted las buenas noches porque don Antonio... Porque llegaste muy tarde. ¿No te irías por el barrio del puerto detrás de alguna falda? ¿Qué va, madre? Me quedé en la tienda revisando cobros y facturas. Hay que hacer inventario para fin de año y... Fíjate con qué cara me levanto. Y qué ojeras. Me llegan hasta los pies. Pues yo la encuentro preciosa, madre, como todos los días. O sea, hasta lamero, que yo me veo más estropeada cada mañana. ¿Y esto? Esto, hijo, ¿sabes de qué es? Es de dormir poco y mal, por las preocupaciones que una tiene en el cuidado de esta casa. Que vais muchos en el carro y solo vuestra madre tira de él. Yo le entrego casi todo lo que gano. Y eso que a mis años ya debería de ir ahorrando para el casamiento. Lo que deberías hacer, si de verdad piensas en lo del casamiento, es ir más por Alsira, a vigilar el huertecito que te dejó tu padre. A ver si hay emparejas con alguna rica heredera. Eso, y no ocuparte tanto de una tienda que no es tuya. Te doy un buen consejo de madre, créeme. ¿Qué quiere? Yo nací para comerciante, no para huertano. Pues allá tú. Pero atiende, hijo. No hay dinero que alcance para el gobierno de esta santa casa. No sabes lo que me cuesta esto, lo otro y lo demás allá. Que si los vestidos de las niñas, que si los convites, que si los regalos. Tenemos muchos compromisos. Y eso trae gastos y más gastos. Una ruina, de verdad. Madre, yo algunas veces pienso que... puede que no le guste lo que le voy a decir. Pues entonces mejor calladito, ¿eh? Que los hijos solo deben de decirle a sus madres cosas agradables. Ay. Ay. Vamos a ver. Suéltalo de una vez. Pienso que en esta casa deberíamos prescindir de ciertos lujos. ¿Lujos? Lujos, sí. Que como dice el tío Juan, es malo tirar el pie fuera de la sábana. Porque yo... Mira, mi hermano habla. Porque no es madre de hijas casaderas. Por eso, y porque toda su vida fue un tacaño. Que por no gastar, no gastaba ni bromas. Y vamos a ver, hijo, vamos a ver. ¿A qué llamas lujos tú? Pues a... A disponer de tres criados y un humilde carruaje. Porque te recuerdo que hay una posición social que estoy obligada a mantener. Por lo menos hasta que tus hermanas se casen como es debido. Es decir, de acuerdo con su educación y con su clase. Bueno, yo solo quería comentar que... Ya. Que prescinda del coche y del cochero. Y que despida a las criadas. Y que sean tu madre y tus hermanas las que se ocupen del cuidado y la limpieza de la casa. Es eso lo que quieres que haga, ¿eh? No, madre, no es eso lo que quiero. Perdóname si le he molestado con mi estúpido comentario. Da igual.
Se me hace tarde, debo ir a trabajar. Bueno, vete. ¿Nele? Nelet, ¿estás ahí? ¡Ya vas! ¡Leo, qué escándalo! ¿Qué quieres? Que te afeites y te laves y te pongas ropa limpia. Que hemos de acompañar a la señora. ¿Al baile? Nosotros sabes dónde vamos. Así que ropa limpia y sin olor a cuadra. Vale. Pero no seas tan seca conmigo, ¿eh? Es que te voy conociendo. Y eres un morral. Que se toma confianzas donde no las da nadie. ¿Quién está contigo? Ningú. ¿Ningú? Va, ¿cuánto de darte? Un duro. Ese fue el trato. Yo te pongo de buena esperanza, te sube la leche, y en lugar de seguir fregando, a ganarte bien la vida, dando el pecho a las criaturas de las ricachonas esas, que se guardan las tetas para lucir escote y no para dar de mamar. ¿Y si la esperanza nunca llegase? Eso es lo último que se pierde, mujer. Además, si falla, pues repetimos. Por algo me llaman el éter seguro, ¿no? Ah, collons. Gracias, Manté. A correr, chiqueta. Callao, ¿eh? Buenos días, Pepica. Buenos días, señorita. Buen día. Buen día, señor Peña. Buen día, ¿sabiste? Buen día, señor Peña. Sube. Buenos días tenga usted, don Antonio. Hola, Juan. Disculpe mi retraso. ¿Le pasaste nuestro recado a tu señora madre? Sí, claro. Y me ha dicho que hará todo lo posible por rendirles visita. ¡Feliz Navidad, Juan! Andrés, ¿y tú? Esta noche cuentan en casa contigo. ¿Te lo han dicho? Sí, sí. Amparito me lo recordó ayer. Le llevé un libro de poesía, ¿sabes? Poesía. El mundo no está para poesía, sino para huelgas. Sino que se lo digan a los curtidores, o a los cocheros de tranvía, o a los operarios de fundición, y hasta a los zapateros, que protestan por el trabajo de sus mujeres porque quieren tenerlas en casa y con la pata quebrada, como debe ser. Amparito dice que mis últimos versos no están nada mal. Hijo, acaba tu carrera de abogado y hazte gente de bolsa. Eso de andar escribiendo versos siempre ha sido oficio de bohemios.
si es que se le puede llamar oficio a perder el tiempo haciendo rimas. Escucha. Escucha lo fácil que es hacer poesía. Mira. Come bien y caga fuerte y no le tengas miedo a la muerte. ¡Ah! Bueno, yo me voy. Me esperan en el círculo de la juventud católica. Hasta luego, Juan. Adiós. ¿Crees que haré carrera de él, Juanito? Claro que sí, don Antonio. Todavía es muy joven. No sé, no sé. A mí me gustaría que fuera un poco como tú. Que le gustase el comercio. Y que tuviera tu capacidad para eso de los números, lo que tú llamas la filosofía del debe y del haber. Por cierto, ¿falta mucho para cerrar inventario? Hoy espero dejarlo listo. El comercio serio debe tener siempre sus libros al día. Buenos días, madre. ¿Habéis descansado bien, criaturitas? Sí. Pero madre, ya ha vuelto a ramplar con otros potingues. ¿Qué le vamos a hacer, hijas mías? Ahora lo más elegante es llevar careta. Y hoy vuestra madre lo necesita más que vosotras. No os preocupéis, os devuelvo todo en cuanto termine. Alárgame la línea del ojo, que tú sí que tienes mano para esto. ¿Y tú? Masaje en las manos, con aceite. ¡Adelante! Señora, la señora marquesa guarda en el salón. Está bien, dile que enseguida la atenderé. ¿Otra vez aquí esa bruja, madre? Sí, os molesta. Madre, Roberto del Campo ha pedido permiso para traer un amigo esta noche. Si te asegura que su amigo es chico de buena familia, pues que lo traiga. Y si no, pues no. Así de claro. Y supongo que sabréis lo que quiero decir con eso de chicos de buena familia. Sí, madre. Que tengan fortuna. Que sean gente de muchos posibles. Hija, lo dices como si disponer de riqueza fuese algo malo. No, pero el dinero tampoco lo ha estado en una persona. También hay que mirar otros aspectos. Otras cualidades, digo yo. Aspectos. ¿Qué aspectos y qué cualidades? El dinero es lo único que siempre permanece joven. Y hermoso. Y simpático. Porque si tienes dinero, todo lo demás se compra a mejor o peor precio. Pero madre, usted misma nos dijo un día que con padre se casó por amor. Y eso quiere decir que... Sí, porque fui una necia entonces. Y antes también. Que si primero me casé por despecho con un comerciante, luego por capricho y porque me gustaban los hombres muy altos, me casé con un tarambana como vuestro padre. Ay, qué tonta. Mira, hoy me he levantado con el alma en los pies y no sé ni lo que me dijo. Vamos, anímese, madre. No queremos verla triste. Tienes razón, hija, que con el trabajo que te has cogido para ponerme la cara bonita, ahora voy yo y lo estropeo con un par de lágrimas inútiles. ¿Cuánto? Buenos días, doña Manuela. Muy buenos días tenga usted también, doña Clara, pero dígame, ¿cuánto? Ese Juan de Juanes es muy hermoso. Siempre que vengo a verla me llama la atención. ¿Ya tiene cuenta de lo que pesa? Es plata vieja, obra maciza. Sí, pero le digo lo mismo que en otras ocasiones, querida amiga. Esto es ornamento de hogar. Y hoy lo que tiene mejor venta son las joyas. ¿Mm? ¿Buenos aderezos o buenos cuadros? Debo entender que esto no le interesa. No, no, no. Únicamente le estoy informando que en los tiempos que corren la gente prefiere adornar su figura antes que la casa. Porque su cuerpo lo que sacan a lucir en el parque, en el teatro. Usted misma a veces lleva pulseras, colgantes muy hermosos. Sus venecianos parecen de gran valor. Esto... Eso es orfebrería de la mayor calidad. Mi primer marido se lo compró a un antiguo. Pobrecito, Melchor Peña. Dios le tenga en su gloria, qué buena persona era. Todos somos muy buenos después de muertos, doña Clara. Pero este no es momento de compadecerse de los difuntos. Que ahora estamos a lo que estamos. Y yo tengo prisa en liquidar este negocio. Así que, sin caer en vulgares regateos, dígame, ¿cuánto me puedo adelantar por encontrarle acomodo a este tesoro? Veamos.
Estírese lo que pueda, que estamos en Navidades. Y ando muy metida en gastos. ¡Gran Dios, cuánta gente! Valencia entera está hoy aquí. El día de Nochebuena, señora, si ya se sabe, todos los años pasa lo mismo. Nelet, marcha adelante y abre paso. Nos pone el pan de siempre. Vamos a la acera, luego compraremos las verduras, que esto está imposible. ¡Licor! ¡Licor de la tierra! ¡Extra, extra! ¡Hacedlo! ¿Quiere uno, señor? Dame esa lubina, por favor. ¿Se la limpio, señora? Oh, sí, por favor. Y un par de kilos de longaniza y unas morcillas. Un poquito de tocino, señora. Y tocino. A ver, media docenita de pimientos. Las zanahorias no están muy buenas hoy, señora. Sí, pero los mejores del mercado. Y un par de buenas coles. Venga. ¿La colizar cómo va? Taronges de València. Gràcies. Bon Nadal. Gràcies. Sí. És el tío Juan, el hermano de doña Manuela. Hola, Juan. Perdón. Marcha de casa y vacía las cestas. Tú, Nelet, me recoges en las Tres Rosas. Sí. ¿Te compras, eh? No, a rezar el rosario venimos al mercado con cesto y canasta. Más de media hora llevo yo por ahí danzando. Y hay que ver cómo está la comida de los ricos. Claro, el que puede, gasta. Tú eres capaz de morirte de hambre antes de gastar un real. Tacaño. ¿Tacaño? Mira lo que acabo de comprar para esta Navidad. Quita, hombre, quita. ¿Vendrás a comer con nosotros el día del santo? Claro que sí, hermana. Ese día en tu casa se come mejor que en las bodas de Camacho. Tú siempre tan exagerado. Te dejo. Sigue comprando. Y bien. Adiós, avaro. Hasta el siglo que viene. A un chiquillo tan sencillo ya, que no se ofegue. Le aseguro que no encontrará nada mejor ni a este precio. Calidad Gastón y Daniela, no le digo más. Y aunque me esté mal al decirlo, mi mujer se ha hecho un vestido con esta tinsma tela y esta. El churro y su hijo. Allí. ¿Nos ve usted? Sí. Dice que quiere hablar con el amo de la tienda. Sí, para ver si. Sí, ya. No me digas más, ya sé lo que quiere ese. Quiere que nos quedemos al chiquillo como criadicos, ¿eso qué? Sí. Dice que han llegado de Teruel esta misma mañana y que ya no tienen fuerzas para seguir dando vueltas a la ciudad. Que han visitado 2 docenas de establecimientos y no hay manera. Y las que les quedan por visitar todavía, guapo.
Oye, mira, despachémoslos con viento fresco. Yo estoy atendiendo a la señora. Oye, oye. Pero díceselo de buenas maneras, ¿eh? Con mucha educación, tú ya me entiendes. Que note que esto es un establecimiento de categoría. Ah, ¿qué? Cuando las cosechas vienen. Y hay demasiadas bocas que alimentar a la familia, por eso vienen a ver si dejan por aquí alguno de sus retoños. Lo siento, me han dicho que no. Dale, dale, fuera que te infla. Y volviendo a lo nuestro. Advierte usted al jardín. No, hombre, no, era un granete. Se me mandan la navaja y se me mandan... ¡Fui que no re! ¡Desamán de Goya! ¡Goya de Goya! ¿Qué le pasó de Goya? ¡Ya! ¡Ya, pague por qué! ¡Guarda! Ya está aquí, señor Peña. Señor Peña, espabile, amo. Que al fin ha venido la chiqueta. ¿Quién? La costurera, esa que llaman la Beatica. No me pidió que le avisase. Gracias, Batiste, muchas gracias. Buenas tardes, señorita. Usted dirá en qué podemos servirle. El viernes de la semana pasada compré aquí un estampado de flores azules. Es que no encontró la muestra. Sí, lo recuerdo muy bien, señorita. ¿Que se acuerda usted del estampado que compré el viernes? No, de la tela no. Me acuerdo de usted. De su presencia en la tienda el viernes pasado. Vino más o menos a esta misma hora. Sí, a esta hora sería. Venía por vara y media más de la misma tela. Es que ahora mi clienta desea que el vestido de la niña lleve volantes. Aquí está. Mi nombre es Juan Peña. Pues encantada. Antonia Cruáñez. Busca este género. Rápido. Vamos, rápido. Usted viene con frecuencia por aquí. Por lo que he dicho, entiendo que es usted una profesional de la confección. Si lo que pregunta es si soy modista, tengo que decirle que no. Solo hago costura sencilla y pequeños arreglos, ya sabe. Bueno, pero eso está dentro del oficio de la confección y como profesional podemos hacerle alguna rebaja en los géneros. Y si además nos deja su dirección, podríamos llevar los encargos al taller. Uy, yo no dispongo de taller. Casi siempre trabajo a domicilio. Bien, pero... Bueno, si no ve usted inconveniente en ello, dígame dónde vive, por si alguna vez desea que le enviemos el género en mano. Batiste, vara y media para la señorita. De precio especial. Vamos. Insisto. No, no se moleste en tomar nota. Mis compras siempre son pequeñas y las puedo llevar yo mismo. Aún así, permítame que anote su dirección en nuestro registro de clientes, señorita de Cruáñez. Y así, el día de su santo, le enviaremos tres rosas. Como es costumbre en la casa. A ver, ¿le ha dicho usted que vivía en...? Todavía no se lo he dicho. El número 3 del Carrer de Alboraya. Rica horchata vive Dios. Hijo, qué pájaro, ¿cómo se menea? Es un pavo. ¿Qué ha de ser un pavo? Una gallina, pues. Tampoco es gallina. Te iba a traer tu padre a Valencia para ver una gallina. Pues qué bicho es, padre. Aquí lo llaman pardalot, que quiere decir pájaro grande. Y has de saber que ese es milagroso. Y el secreto que yo me sé es este. Que si un mañico lo mira durante un rato, con los ojos bien abiertos y sin menear la cabecica, pues el pájaro
suelta desde arriba un huevo de oro. Y el que primero lo ve caer, pues lo guarda y se lo queda. Si cae el huevo de lo alto se romperá, padre. ¿Qué ha de romperse? ¿No te ha dicho tu padre que es de oro? Y el oro es un metal. Y esa es una de las cosas más grandes que hay que ver en Valencia. Y para eso te ha traído tu padre aquí. Para que mires al pájaro hasta que veas caer el huevo de oro y tu padre pueda guardarlo en las alforjas. Míralo con los ojicos bien abiertos. Un poco más. Así, así. Y sin menear la cabecita para los lados, hasta que veas caer el huevo de oro y tu padre pueda pillarlo para llevarlo al pueblo y sacar de la miseria a la familia. Así, hijo mío, así. ¿Cuánto nos agrada su visita, doña Manuela? Esta siempre será su casa. Usted lo sabe. Buenos días, doña Manuela. Buenos días, Batiste. Tienes muy buen aspecto, Teresa. Y tu marido también. Pues aunque me esté mal al decirlo, la verdad es que no damos abasto. Toda Valencia quiere comprar en los mismos días y a la misma hora. Y luego, cuando pasen reyes, los del comercio, pues eso, mano sobre mano y sin vender un real. ¡Ja! ¡Qué tiempos aquellos, Manuela! Cuando vivía el padre de este y aquí yo... Este no era más que el primer dependiente, ¿se acuerda? Sí, claro, el primer dependiente y hombre de confianza de tu señor padre. Y todos los años al hacer inventario, aunque me esté mal al decirlo, quedaban 2 o 3.000 duritos. Dígaselo. Dígaselo a su hijo, que seguro que no se lo cree viendo lo que tenemos ahora de ganancia. ¡Ah! Pues sí, sí que es verdad. Y a veces incluso más. ¿Ves? Hablando de dinero, ¿me pueden cambiar este billete? ¿Cómo la quiere usted este chico, Manuela? Sí. Y las niñas también son muy cariñosas. Y bien majas. Juanito, ¿les has dicho lo de esta noche? Sí, claro. Ya saben que contamos con Andrés. Que no deje de venir. Hago una fiestecita después de la cena para mis hijas y unos amigos. Todos gente distinguida. Chicos de buenas familias. Es muy interesante para Andresito relacionarse con ellos. No sabe usted cómo le agradecemos que le invite. Ah. Ahí está Nelet. Les dejo, que es mucho el agobio de las compras. Juanito, te quiero ver pronto en casa. Así lo haré, madre. Felices Pascuas a todos. Igualmente. Voy con usted. No, no, no se moleste, no se moleste. No, yo le acompaño. Bon Nadal, doña Manuela. Adiós. Oye, ¿sigue tu madre padeciendo esos arrechuchos que sufría en el verano? ¿Los sofocos repentinos y las palpitaciones? No, últimamente se encuentra muy bien. O al menos eso nos dice. Ella de lo único que se queja es de lo caro que está todo. ¡Ay, y tan, y tan! Desde siempre sentí una gran admiración por tu madre, Juanito. Una señora de categoría. De categoría. Como le digo, señor Peña, feliz Navidad. Feliz Navidad.
¿Pero usted visita a estas horas? Yo no, ¿y tú? Tampoco. Servidora no tiene parientes ni trastos viejos, bien lo sabe. Pero podías haber dado cita galante a algún caballero, ¿o no? Déjese de chuflas, que no tengo los juanetes para bromas. Asunta, si es la muerte, no le abras. Descuide, que esa cuando visita una casa no llama a la puerta. Tiene visita. Buenas noches, tío Juan. Buenas noches, abuelo. En la plaza del mercado, mirando al Pardalot. Lo dejó su padre esta mañana. Esperando que el Pardalot soltara su huevo de oro. Igualito que un día le hicieron a un tal Melchor Peña. Padre de este. Pobre chica, este. Madre de Dios. ¿A qué esperas, Asunta? ¿Qué? ¿No ves que el mañico ha olido el capón? Anda, tráele otro plato. No te esperaba, sobrino. Has estado a punto de llevarte un tiro de aguinaldo. Que no están los tiempos para fiarse de nadie. En mi casa esta noche hay invitados y pensé que tal vez aquí... Has hecho lo que debías hacer. Gracias. ¿Cómo te llamas, mañico? Suso. ¿Suso quiere decir Jesús? Hay que ver. Llamarse Jesús y andar esta noche por ahí sin posada. Asunta, mañana quiero ver este muñeco más limpio que una patena. No sé yo si habrá en la casa jabón y estropajo para tanta labor. ¿Acaso no ve que es de años la roña que trae encima? No me sé respondona, fotre. Y haz lo que te digo. Más limpio que una patena. Amén, amén. Sirve. ¿Qué vamos a hacer con el mañico este? Pues enseñar la instrucción y darle un oficio. Igual que en su día hicieron con tu padre. Porque si no, ¿qué? Devolverlo al hambre y a la miseria de su aldea. Pero el chico tiene familia. Padre y 5 hermanos tiene allá en su pueblucho de la montaña de Teruel. 3 hembras y 2 varones. Y eso para mí es demasiada familia. Además, su madre ha muerto en octubre y eso es tener muy poca familia, sobrino. Así que mientras yo viva, el mañico quedará a mi cuidado. Y luego, cuando mi vida termine, pasará al tuyo. O antes, si te casas y formas tu propio hogar. Y eso te hará bien, sobrino. Será como liquidar una vieja deuda que dejó tu padre pendiente. ¿Estás conforme? Pero usted no puede quedarse con el chico sin permiso paterno. La ley lo prohíbe. El abogado arreglará el asunto. Por 4 perras su padre me dará permiso de tutoría y todo será legal. Tú responde a mi pregunta. ¿Estás conforme? Pues... debería pensármelo, lo que es mucha la responsabilidad que me cae encima si hago eso. ¿No cree? Yo lo que creo es que si la criatura tuvo fe en el milagro del Pardalot, ha de recibir también su huevo de oro, igual que tu padre. Repito, ¿estás conforme?
Sí. Pues entonces cásate pronto, sobrino. Tu novia y tú estáis de enhorabuena. Ya tenéis un hijo. Y bien guapo y bien listo que es. Porque tendrás pensado casarte algún día, supongo. Antonia. ¿Qué? La mujer con quien voy a casarme se llama Antonia. ¿Tónica? Te fotre. ¿Estás pensando en casarte y yo sin enterarme? Bueno, verás que ella tampoco se ha enterado todavía. ¿Qué cojones? Me da miedo decírselo. ¿Y por qué, hijo? Si sois novio, lo normal. Ahí está el primer problema. ¿Dónde? Pues que todavía no somos novios. Ahora sí, te cojones. ¿Entonces lo de casarse es un cuento? Puedo estar bien seguro de que no, tío Juan. Lo de casarme con esa muchacha lo tengo completamente decidido. Bueno, quizá acabo de decidirlo ahora mismo y solo falta que ella lo sepa y acepte, claro. Dime una cosa, sobrino, para que yo me quede tranquilo. Esa muchacha con la que te vas a casar, cosa que ella ignora todavía, ¿es de buena familia? Quiero decir, si aporta buena dote al matrimonio. Bueno, verá. Dote, lo que se dice dote, pues no. Pero aguja y oficio de costurera sí que tiene. Eso, y unos ojos y una sonrisa que me ha vuelto loco desde el primer día que la vi entrar en la tienda. Pues entonces cásate, sobrino. Si te gusta y la quieres. Esta es mi opinión. Sí, sí, es una mezcla de lo familiar, sí. Lo religioso, el festejo brasileño. Intento siempre que casi esté la gente de la vida es lo que tiene. Vicenta, la sopa. La mesa está preciosa. Sí, ahí hago todo lo que puedo. Feliz siglo a todos. Felicidades, hermano. Gracias, hermano. ¿Hemos comido bien? ¿Se ha quedado a gusto? Yo con cualquier cosita estoy comido. Y ahora, queridos, si os parece bien, vamos a la salita. Allí nos servirán el café. ¡Un momento! ¡Un aplauso para la cocinera! Vamos, hermano. Vamos a la salita.
¿De boca de salita? Si el café también es de la comida, hermana. Siempre lo tomamos en la salita para hacer un poco de tertulia. Además, luego viene Roberto, el novio de Conchita. Pues mira, vamos a celebrar el nuevo siglo. Cuidado con el nuevo siglo, pues ya hace una... Es que con sus zaramerías me han hecho beber un poquito más de la cuenta, ¿sabes? Bueno, no te preocupes, ven. Te voy a llevar a la salita de la chimenea y ya verás que tranquilito vas a estar allí. Anda, ven. Gracias. No, ¿sabes? Pasé por... Ya sé que la semana pasada te dieron un diploma en la Juventud Católica. Lo comentó tu mamá. Por un poema dedicado a la Virgen. Una oda. Una oda que empezaba así. Señora, tú que sabes el secreto del canto de las aves... Vamos a dejarnos de odas a la Virgen, que no es momento de hablar de poesía sacra. Porque hay otro tipo de poesía, ¿sabes? La que nace del amor humano. Esa que enciende nuestra sangre cuando... Amparito, tú tienes que ser mi musa. ¿Tu musa? ¿Y eso es algo decente? Claro que sí, mujer. Te pido que seas mi musa. Mi inspiración. Lo que fue Beatriz para Dante... Laura para Petrarca. ¿Qué me respondes? Bueno, que seremos novios y festejaremos. Pero por Dios, que nada sepa mi madre, de las niñas que no da mucho ruido con el pianito. No te preocupes. ¿Quieres pagar la canción? ¿Quieres pagar la Conchita, te ruido en mi casa? Ha sido ella. Os mando a la cama. Ha sido ella que no me deja tocar. Siéntese. Se dice por ahí que ha invertido usted dinero en bolsa. Pues aunque me esté mal en decirlo, la verdad es que sí. Cuando se lo dije a esta, le hizo miedo. Pero luego, cuando se enteró de los buenos dineritos que habíamos ganado en solo 3 días, quería que vendiésemos la tienda y lo pusiéramos todo en manos de don Ramón Mortes. No exageres, Antonio. Yo nunca hablé de vender la tienda. Es un decir, mujer. Pero bien que te alegraste cuando supiste de los 100 duritos que habíamos ganado, ¿eh? Y sin trabajar nada, que esa es la bendición de la bolsa. Ganar sin trabajar. Como dice el señor Mortes, no trabajes tú. Que trabaje... ¡tu dinero! ¡Collón, se olvidaré! ¿Da su permiso? Sí, claro. Marieta, el café. ¿Quiere que abramos las cortinas? Sí, dona. Déjalo, Vicenta, yo atenderé a mi hermano. Dile a Marieta y a Meret que entre. Sí, señora. Hermana. ¿Sí? Mi cabeza no está bien. ¿Ah, no? ¿Y qué le pasa? Está mirando a tu criadita y me ha dado por pensar en... Nada, cosa de viejo. Vamos, dime. Que entre nosotros hay confianza. ¿Qué te creías? Pues que un hombre de mi carácter y de mi edad estaría mejor atendido en casa con una chica como Vicenta que con la vieja Asunta. Sí, seguro que sí. Anda, bébete este licorcito, que es muy digestivo. Yo te acompaño. Claro, que va a Cristo. Señora. Gracias, señora. Felicidades.
Gracias, doña Manuela. Un duro les has dado a cada uno. ¿No hubieras quedado lo mismo con 3 pesetas? Es lo aguinaldo, Juan. Hay que seguir las costumbres. Y si no lo haces así, los criados, en vez de respetar la una, se encargan de desacreditarla. La costumbre es ley. Y si una muestra ciertas economías, la gente cree que va de capa caída. Y eso es poco agradable, ¿no te parece? A mí lo que la gente crea o deje de creer me tiene sin cuidado. Si me toman por pobre, pues mejor. Claro. Porque no tienes que casar 2 hijas. Que ahora que las niñas van casaderas, Juanito, hay que sostener la honra de la casa. Y eso a veces exige grandes apuros. Que parece que no lo sepas. Claro que lo sé, mujer. Yo también tengo apuros y hago sacrificios. ¿Y quién no? El mundo es así. Es solo para mantener la apariencia de la casa hasta que las niñas encuentren un buen partido. Pero aún así, la situación se me ha puesto difícil. Juan, te duermes. ¿No me escuchas? No, no me duermo. Te escucho perfectamente. Me estás diciendo que la vida hoy en día está muy mal para todo el mundo. Sí, pero especialmente para mí. Has de saber que con la paga de Navidad de los arrendatarios de la huerta he satisfecho algunas deudas antiguas. Has hecho muy bien. Pagar deudas es propio de gente honrada. Juan, tú sabes que siempre te he querido y que siempre he respetado tus sabios consejos. De hecho, este año pasado me he privado de todo, casi. Pero el invierno exige grandes gastos y necesito con urgencia 8.000 reales. ¿Qué has dicho? 8.000 reales. ¿Y tú crees que yo te los voy a dar? Tú no me abandonarás en este apuro, ¿verdad, Juan? Tú me dejarás ese dinero y yo te lo devuelvo cuando cobre los otros arriendos. Pero, desgraciada, ¿de dónde voy a sacar yo 8.000 reales? ¿Qué te figuras, que apaleo las onzas o qué? Si no los tienes en moneda, no me importa, Juanito mío. Con que firmes por mí, yo salgo de apuro. ¿A firmar? ¿Firmar, dices? Firmar. ¿Tú crees que una persona, como Dios manda, va poniendo su firma por ahí, al primer prestamista que se presente? Hay una enorme necesidad de dinero, una toma de decisiones que... No, eso solo lo hacen las locas como tú, que has firmado más papel que un escribano. Hermana, ¿cómo puedes permitir que tu nombre esté por ahí en pagarés por todo el mundo? Pagarés renovados en unas condiciones que solo aceptan las personas tramposas y sin crédito. Juan, no tienes derecho a hablarme así. ¿Qué sabrás tú de los desvelos y de los gastos que tenemos que hacer las madres para casar decentemente a nuestras hijas? ¿Alguna vez has pensado en qué situación quedarán mis hijas el día que yo les falte? ¿Piensas mantenerlas tú? Se pondrán a trabajar por un jornal miserable, siempre la mitad de lo que cobra un hombre. O profesarán en un convento, o vivirán como esas perdidas de la calle del puerto. Dime, dime tú, ¿qué salida tienen las pobrecitas si no se casan como es debido? Y si no quieres ayudarme, pues cállate de una vez, que me pones enferma con tus cantinelas de solterón avaro. ¿Qué sabrás tú de cómo gobierno yo esta casa? Yo lo sé todo, Manuela, lo sé todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes? ¿Que doy un duro de aguinaldo el día de mi santo? ¿Y qué más? Que de los campos que heredaste de padre, no conservas ni uno sin la correspondiente hipoteca. ¿Y eso qué? Cuando consiga dinero, levantaré esas hipotecas. Mis hijas son lo importante, y no el cochino dinero de mis deudas. ¿Tus deudas, dices? Si se juntan todos tus acreedores y exigen que les pagues el dinero de las deudas, más los intereses disparatados que les has reconocido, te verás en medio de la calle, perdiendo hasta la enagua que llevas puesta. Por favor, cállate. Quiero seguir escuchándote. Es que no he acabado, Manuela. ¿Quieres hacerme creer que aún lo conservas todo libre de trampas, tal y como yo te lo entregué cuando murió el golfo de tu segundo marido? No, no. Yo sé muy bien cuál es tu real situación, Manuela. Lo sé muy bien. Cuando te quedaste viuda, te pusiste en mis manos. Y te fuiste a vivir a uno de los cuartos del piso de arriba. Y alquilaste este principal, Manuela. Tenías un duro de renta diario, que es una gran renta. Y más en tu situación. Pero no, claro, tú no podías resignarte a ser señora de muchos escalones, como dicen en tu jerga. Necesitabas tu gran salón y tu carruaje, como en los tiempos del loco despilfarro. Y con el pretexto siempre de que las niñas crecían y crecían y había que pollear y mentir, te bajaste a vivir a este piso y bajó la renta también. Hice lo que tenía que hacer y nada más que eso. Por eso vendiste un campo para comprar una galerita y un caballo y mantener a ese borinot de Nelet que te roba la cebada y las alcarrobas. Y te lo advierto. Como con las ganas de hacer dinero en préstamo, convenzas al bueno de Juanito para que responda con su huerto de Alcira, entonces tendrás que vértelas conmigo. Juan, por compasión, cállate de una vez. No, señora, me callaré cuando me venga en gana. Soy el tutor de esa criatura que tanto te quiere. Y ese hijo tuyo es un pedazo de pan. Aunque haya terminado mi misión legalmente, me siento en el deber de defenderlo. Es un bon chiquet al que cualquiera podría engañar miserablemente. Y tú mejor que nadie. Recurro a ti. Y lo único que me ofreces
son palabras muy duras que me hacen sufrir más de lo que te imaginas. Ya sé que te disgusta oír todo esto. Lo sé muy bien. Pero es que serás siempre la misma Manuela, la loca, la pretenciosa. Sí, Manuela, tú eres de aquellos a quien el pobre papá... ¿Te acuerdas? Cantaba la vieja copla. Arroz y tartana, casaca a la moda y rode la bola a la valenciana. Pero como cada cual nace con su carácter y con él llega hasta la tumba, tú, Manuela, morirás cuando hayas gastado el último céntimo. ¡He dicho! ¡Manuela! 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 ¡Buenos días, madre! Ay, nena, ¿por qué no me dejas descansar un ratito más? Porque son las 10 y don Alfonso ha venido a verla antes de abrir su consulta. Le he dicho a Vicenta que le prepare el desayuno. Y ahora se va a tomar su medicina sin hacerle ascos. Pues que no quiere ponerse buena. Señora, don Alfonso. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, doña Manuela. Esta vez me ha recetado un tónico de sabor repugnante. ¿Usted lo ha probado? Dios me libre, querida señora. ¿Cómo van hoy esas fuerzas, amiga mía? Pues... regular, ¿qué quiere que le diga? Siento una gran angustia y mucha fatiga. Ya se puede figurar. Cada vez que me acuerdo de aquel horrible momento de sentir al pronto que todo me daba vueltas y desaparecía... Bueno, mujer, tampoco es para tanto. Que lo suyo fue un simple desvanecimiento. Esa treta inconsciente que usan las mujeres para escapar de una situación desgraciada. Quite, déjese de pamplinas. Que a las niñas no, pero a usted sí se lo puedo contar, don Alfonso. Yo sentí como que caía en un pozo sin fondo. De verdad que creí que me moría. Vamos, no podía... vamos, amiga mía, no se me ponga trágica. Olvide esos pensamientos. Que a la complicada maquinaria de nuestro cuerpo, los pensamientos negros le sientan peor que un veneno. Bueno, y como mi visita es visita de médico, ya me voy. ¿Y tengo que seguir tomando ese tónico repugnante? Pues claro que sí. Y en cuanto acabe el tratamiento, mi querida señora, pase por la consulta. Porque ya sabe lo que dice la Biblia a propósito de nuestro asunto. Vigila tu corazón porque de él salen las fuentes de la vida. O lo que es lo mismo, tranquilidad, mi querida señora, y buenos alimentos. Su mamá vuelve a estar como una rosa, pero no me le den disgustos. Que ya ven lo mal que le sienta. Pues claro, como a todo el mundo. Y ya he oído a don Alfonso, madre. Nada de hacerse la perezosa para seguir todo el día en la cama, ¿eh? Tenemos que hablarle de cosas importantes. ¿Ah, sí? Muy importantes. Mire, madre, la modista Corinne nos ha prestado la última revista que ha recibido de París. A ver. Trae la moda de primavera con unos vestidos preciosos que quiere que veamos. Como le dijimos que para carnaval les íbamos a estrenar alguna cosilla. Fíjese, madre, este es precioso, ¿no le parece? Sí, muy elegante. Tiene un escote demasiado atrevido, pero... Ay, hija, si a tu edad no se llevan los escotes algo atrevidos, ya me dirás cuándo. Además, este debe ser de los más caros. Ya, pero si se los encargamos con tiempo, Corinne nos hará un descuento. Ya. Fíjese, a mí el que más me gusta es el que está a la vuelta de la página. Ese. Para usted, madre, también hay aquí cosas muy elegantes. Fíjese en este negro. Es de seda cruda. Estaría maravillosa con él. Si queremos estrenarlos para carnaval, hay que ir a la modista rápido antes de que tenga más compromisos. Bueno, hijas, ya veremos. Ya veremos. Vuelvan a por la plata. Sí, señora marquesa. ¿Trajo los venecianos?
Santa Bárbara bendita. Buenas tardes, señorita Cruañes. ¿Usted? ¡Qué casualidad! No, 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 eso no puedo consentirlo. ¿Y por qué no lo compartimos? Porque no es correcto. Señor Peña, no me lo tomes todo mal, pero ya sabe cómo es la gente. Pues si lo correcto es que yo me moje, tenga, tome usted el paraguas. Ah, no, no, eso tampoco lo consentiré. Por favor, señorita Cruañes, acéptelo. ¿Ve? A mí me gusta disfrutar de la lluvia. Está bien, señor Peña, está bien. Pero póngase a mi lado. No quiero que usted se moje por mi culpa. Nuestro encuentro de hoy no es casualidad. Es el destino quien nos une. Bueno, en mi caso el destino se llama paciencia. Llevaba un buen rato esperándola a usted, desde antes del primer trueno. Por eso me llegué a la tienda por el paraguas. Pero dígame, ¿cómo sabía usted que hoy tenía trabajo en casa de la señora de Olivero? Bah, enterarme de eso sí que ha sido casualidad. Oí que la modista francesa iba hoy a casa de la magistrada. Pues ha de saber que la señora magistrada es como muchas otras señoras, que presumen de que sus trajes de carnaval se los hace una modista francesa, que luego usan los servicios de una pobre costurera como yo y... Bueno, pero ¿qué importa eso? Los 3 reales que me paga bien que los necesito. Pero usted, esa señora me ha reconocido y ahora pensará que usted y yo... Somos amigos. Porque somos amigos, ¿no? Bueno, pues... Como ya hace algún tiempo que nos conocemos de... De mis visitas a su tienda y eso, pues... Digamos que sí. Que somos amigos. Entonces lo de señorita Cruañes va bien para la tienda, pero aquí... ¿Puedo llamarle Tonita? Eso no sé si está bien o está mal, señor Peña, porque... ¿Qué? Y que no lo sé, vaya. Además, me está usted poniendo muy nerviosa, señor Peña. Tónica. ¿Y qué ocurre? Ocurre que... Que yo la quiero a usted mucho. Menudo susto me ha dado, señor Peña. Pensé que era otra cosa. ¿Otra cosa? Acabo de decir que la quiero, Tónica. ¿Qué me responde? Que... Yo también le quiero a usted, pero como un buen amigo ya está, porque me parece un joven muy honrado y muy formal, que si no fuera así no habría consentido su compañía. Pero no es eso lo que yo le estoy diciendo. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué me dice? Pues que llevamos un buen rato siendo amigos. Pero si solo hace un momento que hemos dicho lo de ser amigos, señor Peña. Sí, pero es que yo la amo, ¿sabe usted? La amo. Con toda mi alma y con todo mi corazón, caramba. ¡Jesús, cómo llueve! Bueno, ya se lo he dicho. No sé cuántas noches he pasado sin dormir. Dándole vueltas a si lo digo, no se lo digo. Y ya está. He cumplido mi parte. Ahora... Le toca a usted responder, señorita Cruañes. ¿Me quiere? Es que no me ha oído usted. Llueve... A cántaros, ¿verdad? Sí que llueve, sí. Thank you.
Belén. Que... dice la señora que tengas preparado el carruaje a las 7 para el baile de carnaval. La garita está lista. El lavado por dentro y por fuera. Es el duro. Niñas, no me lo podía creer, pero alguien me ha dicho que he visto a vuestro hermano en compañía de una costurera. ¿Qué os parece? Pues que es cierto, madre. Bueno, yo no es por ser chismosa, pero... Fina, la hija de la magistrada, me dijo que había visto a Juanito en compañía de la muchacha que les va los jueves a coser a casa. Y por más señas le diremos que esa chica vive al otro lado del río, que trabaja a domicilio por horas 10 horas al día y que cobra 2,50. Y también me dijo que cuando les vio paseando juntos, iban como tortolitos, mirándose a los ojos todo el rato. Qué pena de hijo. ¿Pena por qué, madre? Pues porque eso demostrará ante nuestras amistades que vuestro hermano, además de oficio de tendero, también tiene gustos de tendero. Una costurera, señor. Adiós. Y yo en la inopia. De todas formas, si va en serio, mire qué bien. ¿No? Porque eso de tener una costurera en casa siempre nos puede sacar de un apuro. Basta de decir tonterías, que maldita la gracia que tiene. Como si nos meta una costurera del 3 al 4 en la familia. Vais listas. Que os veo cortejadas por el churrero o el panadero. Qué sé yo. Que cualquier menestral del barrio se creerá con derecho a emparentar con vosotras. Pero es que hoy en día ya no existen matrimonios con amor. Sí, existen. Claro que existen. Y la gripe también, niñitas mías, si nadie quiere pillarla. Escuchadme bien. Hay que huir de ellos como de la peste. Porque esos matrimonios por amor son los que antes acaban sin amor. Y a ver si os enteráis de una vez por todas de qué va este negocio del matrimonio. Que el amor sin dinero. Hoy es fuego. Y mañana, solo cenizas.
Pues sí, aunque me esté mal al decirlo, eso fue lo que me pasó. Y usted, si quiere, se lo cree. Pero eso es natural en la vida de las personas. Buenos días, señores. Hombre, Juanito, ¿a qué se debe la visita? Disculpe, don Antonio, le ha llegado un telegrama. Gracias. Es de Manolo Ruano, mi corresponsal en Madrid. Me comunica que han subido 2 enteros las minas del Rif. Tendré que consultarlo con Mortes. Toma, Juanito, estrénate, que aunque hayamos perdido Cuba, afortunadamente seguimos fumando buenos romanos. Muchas gracias, don Antonio. Tú te lo pierdes. Con su permiso, don José Luis y compañía. Ven. Voy a presentarte a don Ramón Mortes y así conocerás a un genio de las finanzas. Sabe que tengo trabajo en la tienda. ¿Y qué te piensas que estoy haciendo yo aquí? Aunque no lo parezca, estoy trabajando, muchacho. ¿Trabajando? Sí, sí, no hagas esa cara. ¿Te parece raro lo que he dicho? Un poco sí, don Antonio. Hombre, si lo dices por los romanos, las copas y la charla. Esos son tijeras desastre, Juanito. Nuestras herramientas de trabajo. Mira, ¿ves todos esos de ahí? Los de mi tertulia. Son todos bolsistas, como yo. Aquí se comentan informes, datos financieros, soplos políticos. Después yo me voy y lo consulto con Mortes y entre los dos decidimos dónde meter un buen paquete de duros para ganar más duros. ¡Ja! Hola, buenos días. Buenos días. Ahí lo tienes, don Rosendo López. Hace 2 años no tenía dónde caerse muerto. Y ahora, ñas, no lo cuelgas por menos de 100.000 duros. ¡Ja! Y es que la bolsa es un milagro, Juanito. ¡Un milagro! Faba ese de las musas. ¿Por qué no le has invitado a subir? Ya oíste el otro día a la mamá. Amor sin dinero hoy es fuego y mañana cenizas. Como las vallas. Ahora verás. Ven. Thank you.
querida marquesa. Si no le pago a la modista los últimos trajes de las niñas, pronto lo comentará con otras clientas. Y yo quiero evitar esos comentarios como sea. Que a veces basta que se hable de una pequeña deuda para que la gente convierta el asunto casi en anuncio de ruina. Que hay gente muy mala a nuestro alrededor. Malísima. Pero usted no tiene que preocuparse de eso ahora, que ya los castigará Dios en su momento, que para eso hizo el infierno. Entonces, ¿cuál es su última palabra? Esta vez es imposible, créame. Lo siento mucho, pero su crédito está agotado. 3.000 pesetas. Solo eso necesito de momento. ¿Sabe, señora, que siempre que ha estado en mi mano le he prestado ayuda? Y siempre se la ha cobrado. Y bien, ¿verdad? Cada cual pide como puede. Si yo soy corredora de prestamistas... ¿Quiere hacerme creer que usted no es prestamista? ¿Que los préstamos los hace siempre por cuenta ajena? Yo no pretendo hacerla creer nada, señora. Sencillamente le digo que no puedo darle ese dinero. 3.000 pesetas, solo son 3.000 pesetas. Yo le firmo un pagaré que garantice la deuda. Mire, doña Manuela, tiene usted perdidos pagarés por medio mundo. Pagarés renovados y con intereses que difícilmente se cobran. De verdad, créame, yo personalmente no puedo adelantarle ese dinero. Mis amigos se niegan a dar un céntimo. Si usted consiguiera una persona con garantías que avalara su firma, tal vez. Personas con garantías. Y no son suficiente garantía mis propiedades. Esta casa y la alquería de Sátiva no valen para garantizar un miserable préstamo de 3.000 pesetas. Valdrían si no estuvieran todas sus propiedades hipotecadas. Mire, en este oficio, los informes, los malos informes, corren más que el fuego en un pinar. De verdad, doña Manuela, todos los que nos dedicamos a este negocio sabemos que a usted no se le puede prestar una sola peseta sin riesgo a perderla. Se lo repito, señora. Créame, de verdad, su crédito está agotado. Hay algo que sí que podría hacer una servidora por usted. Por hacerle un último favor. ¿Podría comprarle sus joyas? Sin ellas me sentiría desnuda. Cuando se trata de sumas importantes, yo aconsejo no invertir en una sola clase de valores. Es preferible diversificar los posibles riesgos y las posibles ventajas. Una parte importante se coloca en papel del Estado. De reembolso siempre seguro. ¿Me sigue? Sí, claro, claro. Y con la otra se tantea el juego. Siempre sobre la base de buenos informes, como es natural. Informes técnicos. Y todo hay que decirlo. Información política también. Soplos privilegiados que vienen del poder. Tenga usted, amigo Cuadros, su nuevo certificado de depósito. Le he colocado un 30% de su cartera en minas, porque tengo buenos informes al respecto. ¿Van a subir? Hombre, muchas gracias. Las gracias a usted, hombre, por su confianza. Yo estoy aquí para velar por el interés de mis inversionistas, porque su beneficio es mi beneficio. Claro, claro. Limpie al señor Padres, por favor. ¿Yo? Sí, sí. Collos. ¿Quería verme, madre? Pasa, hijo. Hoy has venido a comer muy pronto. Tus hermanos no han llegado todavía. Espera un representante y quería atenderlo antes de abrir la tienda. Está usted preciosa, madre. ¿Cómo va esa fatiga? No es mi fatiga lo que me merece cuidados. Es otro asunto. Y quiero hablar de ello contigo. Si no es algo muy urgente, yo prefiero. Es muy urgente.
Necesito tu ayuda, hijo. ¿Dinero? Esto lo hablo contigo porque eres el más formal de la casa. Y me da vergüenza, no creas, pero no tengo nadie más en quien confiar. Tus hermanas nada saben aún de las materialidades de la vida. Y tú eres el mayor. Necesito tus consejos. Solo consejos. Y ayuda, sí. Que eres el único que posee bienes propios. Y más sensatez para ayudarme a mantener mi posición social. Ya. Y para mantener esa posición social, ¿a cuánto ascienden sus deudas? No son mis deudas. Son las deudas de la familia. Porque vivir como vivimos cuesta dinero. ¡Mucho dinero! ¿Cuánto, madre? Dígalo ya. Me vi en la necesidad de aceptar un préstamo de 11.000 pesetas. ¿11.000? 11.000, sí. Pero me piden 15.000. Y el plazo cumple el lunes de Pascua. Pero, madre, ¿cómo ha podido usted? 15.000 pesetas. Y a las niñas, por Dios, de esto ni una palabra. Que no conozcan nuestra situación. Se sentirían humilladas. No quiero que las pobrecitas se consideren inferiores a sus amigas. Ellas se sentirían humilladas, sí. Pero ¿y usted? ¿Qué sentido al acudir a esas casas de préstamos? ¿Por quién me tomas, hijo? Yo nunca he pisado esos antros. Para esas y otras comisiones, me he servido siempre de cierta persona. Una mujer de noble apellido que tiene amigos entre los prestamistas. La cuestión está en eso. Y ahora, cuatro usureros tienen papeles firmados por mí. Y el buen nombre de nuestra familia está en juego si no entrego ese dinero. ¿Qué podemos hacer, hijo mío? 15.000 pesetas. Ay, sí, y no repitas más esa cantidad porque cada vez que lo dices parece mayor y me vuelve el ahogo. Yo me muero de esta, Juanito mío. Por favor, madre, no diga eso. Y es que estas cosas no son para mí. Me han amenazado. Me han llamado tramposa porque no puedo pagar. ¡Tramposa! ¡A una señora como yo! Yo no puedo soportar tanta vergüenza. Y si mis hijos me abandonan, me moriré, sí señor, me moriré. Porque de verdad te lo digo, Juanito mío, yo presiento que estos disgustos me van a quitar la vida. Estoy harta y asqueada de andar siempre en las mismas con este cochino problema del dinero, que tal como viene se va y no sé de qué manera. Tal vez si hablo con el tío Juan... Antes de pedirle yo nada a ese, me veréis mendigando en la puerta de la catedral. Pues entonces quien podría ayudarnos es don Antonio Cuadros. Pero hijo, ¿olvidas que ese hombre fue empleado mío cuando mía era la tienda? ¿Y eso qué importa? El señor Cuadros es una buena persona, que nos aprecia. Y ahora las cosas le van tan bien que hasta se ha alquilado una casa con cochera. Nunca. ¿A ese vulgar tendero? No. Me sentiría humillada. En estos momentos, y no solo por orgullo, sino por conveniencia social, no quiero que esa familia conozca nuestra necesidad. Mis relaciones con el matrimonio Cuadros, desde que Amparito rompió con su hijo, están bastante deterioradas. Me niego a pedir su ayuda. Y máxime sabiendo cómo son. A él y a Teresa les faltaría tiempo para ir pregonando por ahí nuestra situación. Y empezarían a tratarme con demasiada confianza. Cosa que jamás consentiré. Pues entonces, madre, ¿qué? Tu finca de Alsira no tiene hipoteca, ¿no? Pero no pretenderá usted que yo... Recuerdo muy bien que en el momento de la herencia esa tierra fue valorada en 8.000 duros. Usted sabe, madre, que aquella propiedad siempre la reservé para comprar algún día las Tres Rosas. Establecerme por mi cuenta cuando forme una familia. Pero, hijo, yo no estoy hablando de hipotecar tu finca. Le digo que si tienes esa propiedad libre de cargas, puedes firmar un pagaré que garantice mi crédito. Estoy segura de que eso es Le traemos unas flores, madre. ¿Le gustan? Esta vez sí se le levanta un poco el ánimo, que hoy la vemos un poco tristona. ¿Dónde las ponemos? ¿Las quiere aquí, madre? Donde tú veas, cariño. ¿Le sigue doliendo la cabeza? Sí. ¿Ha almorzado ya? Pero madre, a lo mejor su jaqueca es de pura debilidad. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Un herbito? Nada, no tengo ganas. Vamos, anímese, que tenemos cosas que contarle. ¿Sabe, madre? Hemos estado con las hijas de los López. Y nos han dicho que viene el principal ese tono francés tan bueno. ¿Cómo se llama, Conchita? No me acuerdo. Algo así como Tartarini o parecido. Cuentan que cuando da el do de pecho se le ponen a una de punta los vellos de la nuca. Algo tendrá. Cuando le pagan 5.000 francos por noche, ¿verdad? Una voz divina.
Eso dicen. Bueno, es que viene de cantar en la ópera de París. Y claro, no tenía más remedio que pagarle aquí lo mismo. Ah, y el señor López ya ha reservado un palco para toda su familia. Y queríamos decirle que... Que nosotras también iremos a ver la ópera. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, hijitas, no lo sé. Todavía no lo sé. Pero, madre, no nos diga eso. ¿Y para qué nos hemos hecho los vestidos de noche, si no? Ande, madrecita, sea buena y díganos que sí, que vamos a sacar entradas para la ópera. Nada menos que el Otelo, madre. ¿El Otelo de Verdi? Ya sabe, ¿no? La ópera esa donde cantan lo de aquel moro celosón que estrangula a su mujer. ¡Y que su mujer es inocente! ¡Ay, hijas, qué agonía! Por favor, os lo pido. Me da vueltas la cabeza con tanta cháchara y tanto movimiento. Dejad que acabe de hablar con Juanito, luego descanso un poco y de lo del moro y todo lo demás hablaremos más. ¿Hablas con madre del asunto de tu costurera? No nos pongas esa cara, hombre. Si nos han dicho que es muy guapa. Y además muy fina, madre, que siempre se la ve con guantes hasta cuando va a visitarla a la tienda. Conchita, Amparito, por favor, os lo pido, salid de aquí. Sí, madre, ya nos vamos. Pero recuerda lo de la ópera. Sí. Si queremos entradas hay que reservarlas ya. Otelo, madre, la de la voz de Cristo, fuera de aquí. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo ilusionadas que están? Y es que las pobrecitas necesitan exhibirse en los buenos ambientes. Porque si no es en el teatro o en los bailes de sociedad, ¿dónde van a encontrar ellas un buen partido? ¿Cuánto ha dicho Amparito que cobra ese tenor francés cada noche? 5.000 francos. Eso es en pesetas. Mucho dinero, sí. ¿Y volviendo a lo nuestro, hijo? ¿Qué decides? ¿Sabe qué le digo, madre? Que nuestra familia debería dedicarse toda a cantar ópera. De estos me vas a matar de un susto. ¿Qué haces aquí? ¿Y por dónde has venido? Estoy aquí para verte. Y he venido dando saltos por los tejados de toda Valencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué hacemos si nos ve mi tía? Pues me la presentas y en paz. ¿Acaso no voy a hacer yo lo mismo con mi familia? Juan, ya sé que no te gusta que hable de esto, pero... Mi familia, ¿no? Sí, es que... Ahora, al decir que quieres presentármela, me viene el mismo pensamiento de siempre. Ellos no me aceptarán. Todo el mundo sabe que sois una familia demasiado rica para que entre en ella una costurera. Tú lo único que debes de pensar es que no te vas a casar con mi familia. Que te vas a casar conmigo. Bueno, eso del casorio lo dirás tú. Porque yo todavía no lo tengo muy decidido. Pues yo sí. Y tendremos muchos hijos. Porque has de saber que a mí me gustan los muñecos esos. Los críos. Que no paran de moverse y son traviesos como cachorrillos. Y además, que ya tenemos uno, Suso, y bien guapo y listo que es. En eso debes de pensar y no en mi familia. Porque dime, Tónica, ¿dónde nos conocimos tú y yo? ¿En casa de una marquesa? ¿En un baile de la alta sociedad? ¿A qué no? Nos conocimos en Las Tres Rosas, la tienda donde yo trabajo. ¿Y sabes por qué trabajo allí? Pues algo raro me pareció cuando supe quién eras, pero... Pues trabajo en Las Tres Rosas. Porque soy el garbanzo negro del cocido de mi familia. Y estoy allí porque he salido a mi padre y quiero ser comerciante como lo fue él. Montar mi propia tienda. Sé que esto puede parecer raro, pero... Encuentro alegría en mi trabajo.
Así que entérate de una vez. Si te casas conmigo, no te casas con un hombre rico. Te casas con el comerciante Peña. Y todo eso que ves de la riqueza de mi familia, sus vestidos, sus trajes, sus criados... Y todo lo demás, a un servidor lo único que le causan son problemas. ¿Cómo nos prepara nuestro paseo a primavera? Muy guapas, niñas. Estáis hermosas. Hoy no dirá que tiene que esperarnos, madre, porque mire, aún no dieron las 5 y ya estamos listas. ¡Adelante! Señora, Nelet tiene algo que decirle. ¿Puede pasar? Sí, que pase. Señora. ¿Sí? Nelet, aún así. Mire que lo siento, pero... hoy no es posible enganchar al caballo. Brillante se nos ha puesto malo. ¿Qué tiene? Pues yo no sé qué tiene. Solo sé que el pobre está muy enfermo. Se me ha tirado en la cuadra y está lleno de temblores. Señor, pues no pierdas tiempo y ve en busca del veterinario. Dile que es urgente. Que venga corriendo con todos sus aparatos y medicinas. Sí, señora, lo que usted mande. ¡Rápido! Pues aquí nos tienes a las 3. Compuestas y sin coche. ¿Y ahora qué hacemos, madre? Voy a ver cómo está brillante. ¡No! Nosotras al paseo. Pero, madre, vamos a ir a pie. ¿Qué quieres, Conchita? ¿Que me enganche a las barras del carro? Porque o vamos de paseo a pie o nos quedamos en casita. Elegid lo que más os guste. ¡Al paseo! ¡Pare, pare! Buenos días, doña Manuela. Estuvo bien la ópera del Moro de Venisa, ¿eh? ¡Arranque, arranque! De Venecia, imbécil. De Venecia. Venga, vamos, niñas. Cuidado. Cuidado, 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 por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios. Buenos días. Sentaros, niñas. Ay. Dios. Pero, ¿ese que va en la yegua pintada? ¿No es Andresito Cuadra? Uy, sí, el mismo. Mire, madre, a la altura del faetón. Hoy el paseo está muy raro, ¿verdad? Muy cursi. Pues sí. Y además a mí la botina izquierda me está haciendo una rozadura. ¿Por qué no nos vamos a casa? Ay, sí, porque yo viendo tanto caballo no hago más que acordarme de nuestro brillante. ¿Cómo estará el pobrecito? ¡Nos vamos a casa! ¿Y qué ha dicho que le pasa brillante? ¡Vamos, habla! Algo malo. Muy malo, señora. Una enfermedad con un nombre tan difícil que ya ni lo recuerdo. El veterinario ha dicho que ya no hay nada que hacer con el pobre animal. ¡Santo Dios! Así de pronto. Se nos pone malo y se nos muere. ¿Cómo es posible, Nelet? Pues yo no lo sé, señora. Qué bien que lo cuidaba un servidor, que para mí era casi un amigo. Pues hablar no hablaba, pero... entender mis palabras las entendía todas. Se lo juro. Era muy bravo. Pero muy noble también. Y aunque ya tenía sus picardías de viejo, los dos nos queríamos. Ahora se lo llevarán y lo echarán en un carro.
harán con su piel zapatos, con sus huesos botones. Cállate de una vez. No nos amargues más este mal trago. Que ya tenemos pena suficiente con ver así a nuestro pobre brillante. La desgracia entró en mi casa. ¡Y qué desgracia! Ayer mismo encontré ese asqueroso papel en el bolsillo de la chaqueta de mi Antonio. ¡Qué cosas tan sucias le escribe! No tengo a nadie a quien confiar mi pena, mi disgusto. Vamos, vamos, Teresa. En estos momentos hay que ser fuertes. Porque si no, ellos encima se ríen de nosotras. ¿Pero qué le parece, doña Manuela? ¿A dónde llega la desvergüenza de esa tal Mimí? ¡Qué menudo punto ha de ser esa fulana para poner en un papel cosas tan indecentes y todo para engatusarlo! ¡La muy mala piel! Mira, a mí me parece que la desvergüenza de esa tal Mimí llega exactamente hasta donde llega la de tu marido. Ni más ni menos. Tiene usted razón. Seguro que se cree que es el único que la visita. Y la portera me ha dicho que no. Que van a verla también bolsistas jóvenes al entresuelo que mi Antonio le paga en la calle del puerto. Porque esa Mimí es... Hay que decirlo, señora. ¡Es una puta! Nada más que eso. Enciendo las velas, señora. No, ya lo hago yo. Yo sirvo, yo sirvo. Mira, hija. Lo último que tienes que hacer es llorar. Porque los hombres gozan haciéndonos padecer. ¿Sabes? Lo suyo en cosa de faldas es como una enfermedad. Tienen la miel en casa y, como vulgarmente se dice, se van afuera a buscar la mierda. Por eso, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Dígamelo. Dígamelo, ¿qué tengo que hacer? ¿Coger un cuchillo y cortarle el cuello? No. Todo lo contrario. Cuando hables con Antonio, muéstrate altiva. ¿Me explico? Háblale muy en serio. Dile que si quiere un harén, que se vaya con los moros. Sí, mi pobre Teresa. Hay que ser fuerte. Y exígele, sin admitirle disculpas, que deje inmediatamente a esa tal Mimí. Gervasia, que ni siquiera es Mimí. Su verdadero nombre es Gervasia. Me lo dijo la portera. Bueno, pues ella, que se llame como quiera. Pero tú haz lo que yo te digo. Háblale muy en serio. Y recuérdale, por si no lo sabe, que el adulterio es un delito. Ay, ¿qué más quisiera yo poder hacer eso? Pero no puedo, de veras. Pues hija, si no te atreves, ya me dirás lo que vas a hacer. Lo que estoy haciendo ya, doña Manuela. ¿Y qué estás haciendo? Pobrecita mía. Más que sufrir y llorar como una magdalena. Esto, lo de venir a hablar con usted para pedirle que me ayude. Ay, madre mía, esta sí que es buena, ¿yo? ¿Y en qué piensas que puedo ayudarte yo, Teresa de mi alma? Si usted se lo propone, yo sé que puedo conseguir que mi Antonio vuelva a ser un buen padre y un buen marido. Ayúdeme, por favor. Se lo suplico. Hable usted con él. ¿Qué me responde? ¿Sabes que se nos murió el caballo? Sí, doña Manuela. Y bien que lo hemos sentido. Juanito nos habló del gran disgusto de ustedes. Pero perdone, ¿qué tiene que ver lo de su pobre caballo con el asunto de la Gervasia? Verás, mujer, a lo que voy es a que, como tu marido se ofreció para buscarnos un caballo a buen precio, con ese pretexto le vas a decir que venga a verme a mi casa, que ando con un gran disgusto encima y que ni ganas de salir tengo. Primero le hablaré del asunto del caballo. Y luego, discretamente, trataré de averiguar cómo respira tu marido con respecto a lo de su Mimí. Gervasia. Prefiero llamarla por su verdadero nombre. Averiguaré si su lío con la querindonga es un asunto serio. O una simple estupidez de hombre maduro. Y ahora que tiene dinero, pues también tiene miedo de perder el último tren que pasa por su estación de otoño. ¿Me explico, no? Y según lo que descubra, pues una servidora verá qué puedo hacer en favor de vuestro matrimonio. Si es algo, o es nada. Que Dios la bendiga, doña Manuela. Que Dios la bendiga.
Aprieta, aprieta más. Señora, dice Nelet que ha llegado don Antonio, que si puede bajar a ver el caballo. Muy bien. Dile que enseguida bajo. Date prisa. ¡Ay! Perdón, señora. Mire qué bonito, señora. Buenas tardes, Antonio. Y respetos, Manuela. Ahí tiene su encargo. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¡Señor! ¡Qué hermosura de animal! Su nombre es Bucéfalo. Me han dicho que así se llamaba el mejor caballo del emperador Alejandro Magno. ¿Qué te parece, Nene? ¿Te gusta? Sí. Es más joven y más fuerte que brillante. Pues hazte con él. A ver si mañana mismo podemos darnos una vuelta por viveros. Ahora enseguida, señora. ¡Chao! ¡Qué maravilla! Antonio, el dinero no se lo puedo dar por hasta favor, mañana, Manuela, porque... Todo menos apurarse. Ya me lo dará usted cuando le venga bien. Lo que sí le digo es que por los 3.000 reales que ha costado, este caballito es una ganga. De eso puede estar bien segura. Antonio, en confianza, ¿puedo decirle algo muy personal? Hombre. Le encuentro a usted muy cambiado. Ya no me parece el mismo hombre que siempre conocí. Es que en realidad soy otro hombre, Manuela. Porque aunque me esté mal al decirlo, con el dinero he aprendido a ser yo mismo. Es decir, otro. Bueno, usted ya me entiende. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Si hasta hace filosofía. Por atender sus deseos haría yo lo que fuese. Las nenas han salido. Y se me presenta una tarde un tanto aburrida. Así que... ¿Si no tiene usted mucha prisa? Ninguna. ¿Ninguna? Parece que Andresito ya va tomando confianzas. Y que el tema del nuevo pretendiente ya está olvidado. ¿Seguro? Sí, me ha dicho Amparito que era un futuro medicucho que solo sabía hablar de la gripe, de la tuberculosis y de otras asquerosas enfermedades. Fui yo quien la empujó a volver con Andresito. ¿Ah, sí? Sí. Pues según mi hijo, a usted no le parecía del todo bien este noviazgo. En fin, que lo veía de poca formalidad. Eso era antes. ¿Y ahora? Ahora es otra cosa. Le he dicho a mi hija que pueden quererse sin tapujos y sin miedo alguno. Porque, ¿para qué un novio si una no puede lucirlo? ¿Eh? ¿Natural en la vida de las personas? Pastelitos de boniato. De categoría. Los hace divinamente.
Y hablando de pastelitos, mi modista Corinne me ha dicho que para este invierno los tonos de moda van a ser los tonos pastel. Y para mí, si ella lo dice, es talmente como si hablase el Papa. Y qué encantadora es la francesita. A mí me la presentó Manuela. Y les puedo asegurar que es una profesional, como no hay otras. ¡Mira, mira! ¡Qué manera de coger la teta! Los vestidos que llevan sus hijas son una preciosidad. ¿También son de Corinne? Pues sí, naturalmente. Aunque debo decirles esto. Todos tenemos algún defecto. Y el peor defecto de nuestra maravillosa Corinne es... A ver si lo adivinan ustedes. ¡Pues que es muy cara! Mi niña, que está allí con su novio en el balcón. Mira, Teresa, mira, mira, en el balcón. De parte de doña Manuela. No sé qué más calificada, madre. Antes eras un títere. Y ahora parece que te considera mejor. Un gran chico. Y queda prohibido que me endilgues más versitos como los que me enviaste después del rompimiento. Pérfida, desleal, traidora. Eso era lo que me llamabas en tus sonetos. Comprende que después de aquel estado de ánimo sentí que el mundo ya no tenía sentido. Porque aún así tenías que habérmelo llamado. Por eso tuve tanto gusto en hacerte rabiar con mi pretendiente. Para vengarme. Coger los pétalos y al mirador. Pero sin puros. He dejado pasar algo de tiempo para ver si era definitivo. Pero sí, ahora estoy segura de que mi Antonio no ha vuelto a verse con aquella mala pécora. ¿Con la Mimi? La Gervasia. Ah. Estuve ayer a ver a la portera y me dijo que la tal... ¿Eso? ¿Tiene ahora otro protector? Porque mi Antonio no ha vuelto a ir por allí desde hace tiempo. Eso que me dices es maravilloso, querida Teresa. Que las aguas hayan vuelto a su cauce es una gran alegría para mí. Han vuelto gracias a usted, estoy segura. Y por eso le estaré eternamente agradecida. Ha sido usted el ángel de nuestro matrimonio. Sí, 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 pero no hagas eso, Teresa, por Dios, que no soy ninguno obispo. Vamos a... Sí, la conferencia la ha pedido un señor. Sí, un momento que enseguida le aviso. Señor López, se le ha dado. ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? Pero tú de dónde me sacas la información. Pues si es así, vende. Maldita sea, vende, vende. Ya tenías que haberlo hecho. ¿Una pastita? Tráeme un vaso de agua. ¿El señor no prefiere una horchetita fresquita? ¡Agua! ¡Collons! ¡He dicho agua! ¡Léemelo! Que disguste tanto a la suerte como a la inconstancia. Escuche, aquí el secreto está en aguantar. En este negocio, ya se lo advertí, señor Cuadros, en la bolsa hay que tener alma o es preferible no entrar. Y saber resistir. Yo, desde luego, no pienso mover mi capital. Y mi consejo de amigo y socio es que debe usted hacer lo mismo. Resistir. Pero... Tenga usted en cuenta, don Ramón, que yo no solo he puesto todos mis ahorros en sus manos, sino también un préstamo garantizado por mi tienda. Razón de más para seguir mi consejo. Ánimo, Cuadros, y resista. Perder una batalla no es perder una guerra.
haré una confidencia. Pero ha de guardarme el secreto. Hombre. Hay rumores de conflicto bélico en Europa. Y de un día para otro, el valor del hierro puede subir como... como la espuma en la cerveza. Así. 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 Si usted resiste, don Ramón, yo también resistiré. ¡Extra! ¡Extra! ¡Cómprenlo! ¡Banquero estafa bolsistas! ¡Extra! ¡Extra! ¡Cómprenlo! ¡Banquero estafa bolsistas! ¡Señor Peña! ¡Señor Peña! ¡Señor Peña! ¿Qué? Señor Peña, es un telegrama urgente para don Antonio. ¿Se lo acerco al café? No, trae, ya se lo llevo yo. Perdón, señores. Busco a mi principal, el señor Cuadros. ¿Lo han visto? No, señor. Hoy no ha venido el café. Gracias. Igual está camino de París persiguiendo a su banquero. ¿Y eso? Pero es que todavía no sabe lo de Ramón Mortes. Pues que ha desaparecido del mapa. Y dicen que con el dinero de todos sus clientes. Oiga, a lo mejor antes de desaparecer, se ha pasado por la casa de doña Manuela de Pajares. Perdón, ¿cómo dice? Dice que tal vez lo encontrará, supongo, en casa de esa señora. Don Antonio Cuadros presume de ser su asesor financiero. Y algunos días suele visitarla a esta hora. Es una viuda rica que está de muy buen ver. Usted ya me entiende, joven. Es el aire en movimiento. Señorito. 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 Vicenta. Vicenta no está, señora. Que salió con Eleta hace rato al recado que usted le mandó. Yo no les he encargado nada. ¿Quién es el que acaba de salir? El señorito Juan, señora. Dios mío. ¿Y cómo le has dejado entrar? Porque su hijo, señora, y vive en esta casa. Juanito. ¡Juanito! ¡Juanito!
aquí si puede saberse? Oficina bolsista no contesta. Stop. Total inversiones, muertes liquidadas. Stop. Ruina total. Buenas noches, Asunta. No diría yo que son muy buenas, señorito Juan. ¿Pues qué? ¿Le pasa algo a mi tío? Ay, Dios no lo quiera, él no. Don Juan ha ido a visitar a su señora hermana, doña Manuela. ¿A mi madre? ¿Y eso por qué? La señorita Amparo vino a dar el aviso de que su señora madre se había puesto muy mala con el disgusto. Y por eso su señor tío se ha ido a verla. ¿Pero disgusto por qué? ¿Por qué había de ser? Por el asunto ese de la criada y el cochero, que menuda pareja de canallas. ¿Es que usted todavía no se ha enterado? No, no, Asunta, no sé de qué me hablas. Pues que la Vicenta y Nelet se han fugado con el caballo y el carruaje de su señora mamá. Y además se han llevado las cubertillas de plata y parte de las joyas de la señora. Sí, señor, sí. ¿Es que usted todavía no se ha enterado de la fechoría? Juan. Juan. Bueno, ¿cómo se encuentra? Perdóname. Hijo mío, perdóname. No hay nada que perdonar, madre. Usted a mí no debe rendirme cuentas de nada. Costaba tanto tirar de esta casa. Ni siquiera con tu ayuda fue suficiente. Pero créeme, no todo eran lujos. Algún capricho sí que pude haberme permitido. Es que siempre me he sentido obligada a pensar en ellas. Póngase bien, madre, que todos la necesitamos. No, estoy cansada, muy cansada. Tengo como una pereza en el alma y en el cuerpo. Yo la quiero, usted sabe mucho que la quiero. No podía irme sin hablar contigo, Juanito. Tienes que cuidar de tus hermanas. Y me creas que en este mundo nuestro es muy difícil ser mujer. Y si tú no las proteges, las pobrecitas están perdidas. Dime que sí. Dime que lo harás, Juanito. Dime que sí. Que cuidarás de ellas. Cuídame.
hijo. Que Dios te bendiga. Hazte la idea de que tu madre va muy feliz camino de su gloria. Que a ella siempre le gustó ir en coche. Y le hemos puesto la carroza más grande, más cara y más hermosa que hay en toda Valencia. ¿O no es verdad? Pero tío Juan, en estas circunstancias usted cree... Seamos sensatos, sobrino. ¿Qué más da antes que después si tarde o temprano todos hacemos este mismo viaje? Lo importante es hacerlo a gusto de uno. Y lo que es tu madre no se podrá quejar. Que está muerta, casta. Tú ahora a vivir, que ya te toca. Tranquilo, que yo te ayudaré a que levantes la tienda y te cases con tu costurera. Pero ojo con tus medias hermanas. Átalas corto, que son de las que piensan lo mismo que pensaba tu señora madre. Aquello de arroz y tartana, casaca a la moda y que robe la bola a la valenciana.